Up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's kinda bad After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh god, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. And all the Muy buenas amigos, y bienvenidos a vuestro canal favorito, yo lo sé, a colverero ¿Cómo estáis? Tenemos previa. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de los tres últimos combates, de los tres más importantes, es lo que hay. Aunque también no podemos eh, dejar de nombrar pues, a prospectos o a promesas, como Jasmin Jauregui, ¿no? O Tazuro Taire, incluso, que estará en esta cartelera. Y para ello, como en ocasiones ya he contado, con la presencia del grandísimo. El inigualable Juanita Ibarra de UFC Español. ¿Cómo estás, Juanma? Qué grande, me quedan siempre esas, esas descripciones mías. Siempre cuando hablas de eso, miro, ¿quién más aparecerá en cámara que no lo estoy viendo? <laughs> bueno, estamos nosotros. <laughs> ¿Cómo andas, querido? Sí, el la previa es un, es bien, muy contento. Es un clásico ya estar analizando las peleas con vos, así que ya, ya ansioso para la semana más importante del año de, de UFC, esto que se genera desde el 2012, que es la International Fight Week, esta alianza de Las Vegas con UFC. Esta semana donde UFC se celebra a sí misma con algunos de los mejores combates que pueden esperarse, con prospectos, como decís vos, con dos peleas de, de campeonato, esta vez con lugares ocupados de peleadores latinos, así que acá muy expectantes, palpitando lo que, lo que se viene, Álvaro. entonces pues es una maravilla, la International Fight Week ya sabéis nos vamos hasta Las Vegas para disfrutar del UFC 290 y nosotros vamos a analizar, como decía, las tres últimas peleas. Es decir, vamos a comenzar con Alexander Volkanovsky. Enfrentándose a Jair Rodríguez por el título La unificación del peso ploma, el indiscutido contra el interino, dos peladores muy diferentes, con estilos contrapuestos o estilos al menos diferenciados, exclusivos, pero súper interesantes, finalizadores y bueno, la élite de la élite. Y además, Juanmita, antes de entrar a analizar un poco más técnicamente, implicaciones muy importantes para Iliatopuri y su futuro. Así que vamos a ello del tirón Volkanovski. Te doy algún datito Juanma, 34 años, 25-2 sí. en su récord profesional. 12-1 en UFC. Jair, 30 años, 15-3 pro y 10 victorias ya en <coughs> UFC. Vamos a ir poco a poco desgranando. Ahora iremos al aspecto técnico, pero lo primero, ¿qué implicaciones tiene esto para la división y para Iliad Topuria? Esto va a ser un antes y un después, Álvaro, porque nada va a ser lo mismo de Después de esta pelea, gane o pierda Alexander Volkanovski directamente podría dejar la categoría para pasar a 155 libras y peleas de, de, de marfil. Cuando hablamos de mayor perfil es un tema monetario, no únicamente esto no, no, no nos referimos a esto. Pero si gana lo, lograría su sexta defensa consecutiva del cetro al unificar y podría ir a las 155 libras tanto para pelear con Islam Mahayev, una revancha el gran duelo que mantuvieron. Eh, en donde se impuso Mahalle por el título, o bien podría ir a pelear por el eh, BMF, por el cinturón, contra el ganador de Dustin Polier y Justin Getche. Recordemos que Alexander Volkanovski ha llegado a pelear hasta en las 185 libras, tiene un título en la división Welter en Rojambo, en Australia. De hecho, la primera pelea que tuvo eh, en UFC con, con uh, Yusuke Kazuya fue en las 155 libras. No solo no le cuesta a Álvaro dar para peso ligero, sino que es un peso en el que se siente muy cómodo. Pelea con mucho dominio y además es un peso afín a, a su estilo de juego, un estilo de juego con un work rate altísimo. Pero anclándome a la pregunta que hacía Álvaro, las implicaciones son muchísimas. Porque si Alex Volkanovski cuando termina la pelea decide dejar las 145 libras, podríamos estar hablando de un próximo cinturón en el cual el candidato indudablemente sería Ilia. Una pelea que Ilia tomaría. Ya sea contra Yair, ya sea contra Max Holloway, que son los otros dos que se sientan a la mesa, pero el resultado, Ilia va a estar pendiente del resultado. Tengo entendido que Ilia va a estar en UFC 290, en primera línea, así que podríamos tener alguna sorpresita cuando termine la pelea. Cuestión, en lo que es implicaciones, Carlos, sexta defensa, si gana, y tal vez última pelea de Alex en la 145, o nuevo reinado y reactivación del tope de las 145 libras, si es que no hay una revancha. A ver, yo pienso que los campeones dominantes se merecen una revancha, como le pasó a Valentina con Alexa. Si le pasa a Alex de él querer, podría tener una revancha. El otro día debatíamos con Carlos Contreras Legaspi, que él decía que para él es la última y directamente va a pasar a 155. Eso es un escenario, Álvaro, yo no lo tengo tan claro. Yo no tengo tan claro que un campeón deje la división después de haber perdido por el título. Para mí la dejaría. Si gana. Cuestión, en implicaciones, todo por develarse, Álvaro, pero no va a ser lo mismo después del de, de UFC 290, división. Me gusta una nueva vía que ha sacado, Juanita, y que en general no se está escuchando en otros análisis, pero aquí en Colmenero siempre le damos una vuelta de tuerca. Y es la vía del BMF. Yo la veo la más sí. compleja, pero es una vía alternativa y que no hay que descartar. La pregunta que te hago yo es: eh, más allá. De si ganara, perdiera. Eh, si deja la división. De, bueno, si pierde, no hay manera. Pero si gana, mejor dicho. Eh, ¿Dejaría la división dejando el cinturón vacante por respeto a la división o buscaría el doble cinturón simultáneo? No, lo dejaría, Álvaro. Sí. Me parece que lo dejaría porque el único rival que, con el que debería pelear, la verdad es que esto puria. Las 145 libras es una división muy particular, Álvaro. Porque viene un poquito... Eh, más rezagada en la parte baja del ranking, todavía tenemos peleadores experimentados como Alex Cáceres, contra Son Barbosa, Bryce Mitchell, que han perdido contra un top 4 o 5 que es feroz: Max, Brian, Josh, Ilia, Yair, Alex Volkanovski Ya le han ganado a todos, Alex, salvo a Ilia. Si gana, la chance es todavía pelear con Ilia. El tema con Ilia es que recién ahora está empezando a sonar fuerte en Estados Unidos. Ilia aún no parece ser ese peleador que vaya a vender 800 mil o un millón de pay-per-views. Ahora todavía, y porque Ilia es latino. Entonces, de a poquito, nosotros lo conocemos bien del circuito regional. En Estados Unidos ese nombre está empezando a sonar. Es distinto a, por ejemplo, un héroe estadounidense como Dustin Poirier o Justin Getche. Peleadores más reconocidos, Getche viene incluso de la lucha universitaria, que tal vez para vender entradas venderían un poquito más por el mercado estadounidense, ¿no? Se, se entiende, no, no estoy hablando de nivel. Probablemente Ilya tenga hasta las herramientas para batir a Alex. Pero lo que busca Alex no es tanto eso, lo que busca son peleas de alto perfil para, para llevarse un buen contrato. En ese sentido, de hecho, lo entrevistaron la semana pasada y dijo: No voy a hablar de este chico Topuria porque no le quiero dar hype, pero la verdad es que es muy bueno. Claro, no quiere empezar a generar esa ronda. ¿Qué creo que va a pasar? Para mí lo del BMF es una posibilidad, no la veo todavía tan clara, Álvaro. Lo que sí veo es que de ganar está en su derecho para decir: Yo quiero volver a pelear con ti. 755. Sí, También te digo que no le está quedando más remedio, ¿no? Ese, ese dicho que dice: Trabaja tanto que sea inevitable para los demás contar contigo, ¿no? O sí, hablar de ti. Total, total. Eh, ya ha sido inevitable, ¿eh? ya ha salido por lo menos en dos o tres entrevistas diferentes hablando de Iliatopuria, que es un chico magnífico. Y de hecho, en una de ellas sí que llegaba a decir: Bueno, Puede llegar a ser una motivación por ser esa sangre fresca, ¿no? Pero Total. todo va a depender de cómo se dé el combate, todo va a depender si la propia UFC quiere enfocar más a Ili allí en, en directo, del resultado, sí. como decía, de la interacción que pueda tener Ili allí, ¿no? Pero bueno, no hay, no hay que descartarlo, ¿eh? No hay que descartarlo. Bien, es cierto que si cada uno tiene que mirar para sí mismo la pelea del dinero, porque el legado ya empieza a tener. Para rato, la pelea del dinero va más enfocada al BMF, que ya dijo Dana White que quiere establecerlo como algo que se vaya jugando. Y sí. si no, en el ligero tiene nombres, como tú dices, que ya son estrellas consolidadas mundialmente. Entonces, bueno, sería, sería más lógico. Eh... Álvaro, sí, a, ver. Eh, eh, a ver, y también hay una cosa clara: ni Ilia le debe nada a Alex, ni Alex a Ilia. O sea, si deja la división, eh, Ilia no va a deber nada, peleará contra Holloway peleará contra Iair y la división seguirá. Y en el caso de Alex, tampoco. Por eso, tranquilamente podría pasarse. No es que si después Ilia retoma, eh, pelea por el título y gana, es un campeón que sería mirado, entre comillas, porque no, por, no peleó por Volkanovski... Para nada. Eso tal vez podría pasar con Max. Que Max tuvo una trilogía y la perdió. Quedará pendiente o se pelearán 155 o después tal vez habrá algún llamado de Ilia para que Alex baje. Pero esto no afectaría para nada un, un escenario en donde Iria sea campeón y sea, ah, bueno, pero no peleaste. No, no, en esto no pasa, porque Iria continúa con su ascenso y Alex está definiendo qué hacer. Digo porque no es el mismo caso, no es el mismo, lo mismo que si ahora se, llega a ser campeón Brian Ortega, que sufrió una golpiza por parte de Alex. Cada uno, puede ser que los tiempos no estén alineados. Y otra cosita más, Alex, se vienen, eh, Álvaro, eh, Alex Colmenero, ojo. Eh, <laughs> se Tengamos en cuenta que se vienen eventos de muchísima exposición para los próximos meses. Tenemos New York, tenemos el evento de fin de año en Las Vegas y en marzo-abril tenemos algo que aún no hemos vivido, vivido casi como profesionales muy poco, que es eh, un evento como UFC 300, Álvaro, que ahí todos van a querer pelear. Hay, en una cuestión de seis meses hay tres eventos multitudinarios en los cuales va a haber peleas de campeonato. Increíbles y ofertas para pelear por muchos títulos, porque esos son eventos muy especiales. Recordemos que fue UFC 200, UFC 100. Así que se vienen fechas de gran exposición. Sin duda, y espérate que en ese UFC 300 no peleen Elon Musk y Mark Zuckerberg. ¿eh? No hay que descartarlo, Ojo, ¿eh? ¿eh? Ojo. <laughs> no hay que descartarlo. Venga, vámonos con el análisis más técnico, más deportivo. Un Volkanovski que ya sabemos todos, viene de perder frente a Makhachev, pero, ojito, dos jueces le vieron ganar. Dos asaltos, el tercero y el quinto. Lleva sí. realmente eh, pues una trayectoria inmaculada quitando esta subida. ¿no? Porque lleva un 12-1 en UFC, pero subió contra Isla Mahachev y le dio ese, ese combatazo realmente. Sí que es cierto que si una especialidad tiene Volkanovski y la puede capitalizar en este combate contra Jair si es que llegan, es que le hemos visto ganar 8 de sus 12 combates por decisión en UFC. Más allá de sí. que tenga capacidad de noquear, de someter, es un peleador que es especialista en ganar asaltos, en hacer estrategias, Exacto. en ir a la larga Exacto. distancia. Como tú apuntabas, Juanita ha barrido toda la división. Hablamos de Holloway, Ortega, en su momento Aldo, Ian Zombie, y ahora le falta Jair. Enfrente un Jair, precisamente, con un background de taekwondo, un pateo alto, medio, bajo, de todos los colores, como tú lo quieras, te lo va, te lo va a dar. Con codos, rodillas, un striker. Abismal, con mejoras en el Jiu-Jitsu, ya lo vimos frente a Met, pero con la lucha que sigue sin ser su, su punto más fuerte, al menos, ¿no? Un punto donde puede tener vulnerabilidades. Y ahí quiero ir, Juanma, ¿qué esperas tú de este combate deportivamente? Y si crees que Volkanovski, más allá de que él sea consciente de que cuerpo a cuerpo, me refiero intercambiando, puede ser superior sí. a cualquiera, si crees que va a tirar de lucha en este combate. Yo creo que es una de las posibilidades, porque es el punto. Menos fuerte de, de Yair. A ver, acá tenemos eficiente El fuerte de Alex, como vos decías, es ganar rounds. Alex, eh, en el Performance Institute se habla de work rate, que es el ratio de trabajo. El de Alex Volkanovsky es altísimo. Supera en actividad. Ha golpeado, ha ganado en la diferencia de golpeo, Álvaro, a todos sus rivales. A sus, a sus 13 rivales ha golpeado más, ha tenido más actividad que todos. Y en este deporte, quien tiene más actividad tiene las de ganar. ¿Por qué? porque tiene más posibilidades de noquear, y porque queda mejor de cara a los jueces, porque uh -huh. quien trabaja más impresiona mejor a los jueces. Es más completo Alex, puede pelear los cinco rounds, ha estado, ha estado probado que puede pelear los cinco rounds, administra los sistemas de energía como nadie, nunca se lo ha visto cansado ni extenuado. Patea abajo con mucha fiereza, lo hizo en dos peleas contra, contra Max Holloway, a Max en la primera pelea le conectó más de 75 low kicks. tiene buen boxeo, no tiene jiu-jitsu, no opta por usar un jiu-jitsu defensivo. Él, cuando ataca, fíjate que siempre pega con ground and pound, Álvaro. Las peleas contra Jeremy Kennedy, y con Shane Young. Él no tira a someterse, sino que prefiere ground and pound con ese gran alcance y esa palanca que tiene. Ahora, el ratio, la actividad, el boxeo, la fiereza en la lucha de Alex va a enfrentar algo que no ha enfrentado hasta ahora, que es la, son las potencias, que es la potencia del pateo de Yair. Y el golpeo en corta distancia de Yair Rodríguez. Si uno repasa los peleadores con los que ha enfrentado Volkanovski, no hay absolutamente ninguno de, él, eh, de las características de Yair. Álvaro, Yair lastimó a Yoshemet con la primera patada, lo hizo cambiar de postura con la primera patada. Es muy difícil encontrarle patrones de golpeo con las piernas, pero hay uno que sí se le puede destacar, y te voy a decir ahora porque es importante: es la guardia zurda. Y cada vez que patea de zurda, suele hacerlo al cuerpo. ¿Por qué te digo que es importante esto, Álvaro? Porque la única pelea por knockout que perdió Alexander Vol Volkanovski fue contra Cory Nelson en 2013, en Australia Fighting Championship 5, y fue precisamente con patadas zurdas al cuerpo. Me parece que este puede ser un factor importante porque es uno de los pocos. Golpes, eh, de una de, de, de las pocas veces que lo hemos visto tropezar en su carrera profesional Que es con la patada de izquierda del cuerpo, así fue como lo noquearon Y esa es una patada muy fuerte de, de Yair, Quien entra en un campamento que trabaja muy bien Como en Valle Flow Striking, con Mike Valle Y que realmente patea muy fuerte Álvaro Así que la, la verdad esta pelea despierta todo tipo de fantasías Porque tenemos el pateador fascinante que puede sorprender Recordemos que las piernas pegan más fuerte que los brazos contra un peleador avesado que hace del ritmo su principal arma. La verdad puede llegar a pasar cualquier cosa, Álvaro. Y ojito con ese training camp, Juanita, que hemos visto de Jair Rodríguez junto con Belal Muhammad y Nacho Bamondes. Ojito, Nacho. ojito, sí. porque ha podido trabajar tanto el, el intercambio, el striking muy bien con esa máquina que es Bamondes, como la presión, ¿no? Sobre todo, así lo definiría yo, la constancia y la presión que le ha debido meter Belal Muhammad Simulando un poco a Volkanovski, que al final eso es algo que tiene, ¿no? Durabilidad, sí. explosividad, presión, sí. pesadez. Pero claro, por otra parte, tenemos esa improvisación de la distancia, ese entrar y salir, ese movimiento impredecible, ¿no? De Jair Rodríguez, que en cualquier momento te entra por, por un ángulo insospechado, ¿no? Entonces, tiene sus chances también, Jair. Por supuesto. Tengo curiosidad en ver cómo administra la energía, Yair. A veces lo hemos visto en el en round 1, en el round 2, yendo, yendo a full. Sabemos que Alex puede y tiene la experiencia en peleas de combate. Tengo curiosidad por ver cómo lo administra, cómo administra esas emociones, Yair, que es un peleador muy emocional, porque administrar demasiado el primero o segundo round después te deja un poquito eh, comprometido en los rounds de campeonato. Así que es otra de las preguntas, siempre hacemos estas preguntas, lo destacamos previas, ¿no? Después esto. Lo vamos a ver porque no, no es imposible saberlo antes de la pelea. Pero va a pelear contra un peleador que tiene un cardio para ir los cinco rounds a full para cualquiera de los dos lados. Puede perseguirte tanto para la derecha como para la izquierda. Y después, volviendo a la pregunta anterior que hacías, Álvaro, los Scrambles van a estar muy interesantes. La verdad es que el, la capacidad de Scramble de, de Alex es tremenda, como ha trabajado en el, en el Freestyle Fighting Gym con, con Joe López. Es muy difícil mantenerlo en la lona. Es muy difícil tenerlo con la espalda, la espalda en el piso, le costó a Mahajem. Y por otro lado, un Yair Rodríguez que viene mejorando su juego de suelo, viene de una sumisión. Cada vez que tiene la espalda en la lona, aprovecha para atacar con codos. No, 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 ha podido ser, no, no se le ha podido sacar ventaja cuando se le ha estado en posición dominante, lo cual plantea un interesante duelo una vez que la pelea se vaya al piso, que estoy seguro Álvaro que va a ir. Seguro que sí, yo creo que favorito es Volkanovski, no se le puede negar a un peleador tan dominante, uno de los mejores de la historia sin duda alguna, pero ojito porque hay probabilidades. Yo he escuchado decir a gente que le pueden dar un 10, un 20% a Jair, no nada más no, lejos para no. mi gusto de la realidad. Creo que no. Que es un pelador que tiene muchas herramientas, armas y sobre todo lo que decíamos, ¿no? El ser tan poco predecible, el ser tampoco ortodoxo, hace que en cualquier momento se pueda encontrar el camino a la victoria, ¿eh? Total, total. Es lo mismo que decíamos con la, fin de cuentas, es lo mismo que decíamos en la pelea, a la previa, la pelea de Ilia. Lo veíamos favorito de Ilia, pero un golpe de yo si yo te toca en la mandíbula con la mano, vas a la lona. En este caso, es más pronunciado todavía, Álvaro, porque no puede. Mira. Carlos contaba el otro día, Carlos Contreras de Gaspi, que charlaba con Charles Rosa, quien enfrentó a Yair, y Charles le contó que cuando recibió la primera patada a la cabeza de Yair, pensó que le habían tirado un botellazo desde afuera, de lo pesado que le cayó. Mí. Mira qué buena anécdota. Dice, no lo no, no, no sabía, pensé que alguien me había tirado algo, y me quedé parado esperando que vinieran a protegerme, pero era una patada de él. O sea, estamos hablando de un poder que muchas veces es difícil hasta verlo llegar. Le pasó a André Fili, porque puede cambiar de decisión en el aire, Álvaro, y tirar una tijera, o de golpe hacer un imanari roll, o saltar con un codo. Es algo que directamente es muy difícil de llegar. Así que eso es lo que genera la parte de la curiosidad, lo que puede llegar a ser ya, ya Rodríguez. Pues aquí dejamos este combate, nos vamos con el coestelar Brandoncito Moreno, amigo de este canal, al que ya hemos tenido un par de ocasiones por aquí, se enfrenta a Alexandre Pantoja o Pantoya. ¿Tú cómo lo dices? ¿Tú cómo lo dices, Juanita? A ver. Pantoja pantoja pantoja, pantoja, pantoja. pantoja, pantoja. Porque eh, en sí, brasileño sí, sí. es así, o sea, en portugués es así, ¿no? Sí, 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 sí. La J.A.A. Pero bueno, claro. todos sabemos quién es. De caníbal. Aquí para nosotros es Pantoja como la grandísima, ¿no? Como, como la Isabel. Claro. Como la Isabel Pantoja ahí fuera. Claro. Y para adelante. Venga, Brando Moreno, 29 años, 9-3 en UFC. Ojito, porque la derrota de 2018 para la compañía le dicen que este es el segundo combate, pero no hay que. Olvidar que en el TUF también perdió contra Pantoja. Bien. Por lo tanto, eh, ya viene 2-0 en contra, aunque es cierto que la dolorosa fue la de UFC en 2018, la que le costó directamente el despido, que cortaran a Brandon Moreno de la compañía. Eso sí, desde entonces nada que ver. Tremenda evolución, tremendo avance. Este Brandon es otro. Y bueno, vamos a meternos eh, directamente, porque aquí las implicaciones yo creo que están bastante claras. Entonces vamos directamente con lo que es el combate un brandon Juanita, que su boxeo ha variado muchísimo se ha convertido en un auténtico arma propio suyo no eh, que directamente boxeando te pueda ganar una pelea pero también le incorpora lo vimos contra kai Kara-France ese pateo intenso y me gusta hablando del boxeo un poco el, el trabajo que le ha hecho jorge capetillo no de perfeccionamiento, ¿Con jorge? Sí. De, de perfeccionamiento no de, de esas manos muy afiladas fortaleza mental de brandon también porque lo que ha tenido que superar los baches deportivos han sido brutales, tanto con la cuatrilogía con, o tetralogía con Davison como el ser cortado y recuperarte y volver. Pero claro, esto es lo que hablamos de Brandon en frente, pantoja, ojito, eh la carga psicológica de haber tenido tomada la medida a alguien, ¿no? Es decir, yo ya te he ganado dos veces, yo ya sé cómo puedo hacerlo. Nos recuerda un poco esto a De Sanja Pereira, ¿no? Es un pelador que a mí sí. me encanta mucho porque mezcla muy bien el Jiu-Jitsu con el Muay Thai. Es un poco cortado por ese patrón brasileño, ¿no? De Jiu-Jitsu, Muay Thai, pero evolucionado a la MMA. Juanita, ilumínanos, tú que eres tan sabio, ¿por dónde crees que puede no, ir este combate? Para variar, dijiste gran parte de, de lo que sucede. Por un lado, Muay Thai y Jiu-Jitsu de la escuela brasileña, con guardia arriba. Por otro lado, Jiu-Jitsu y boxeo de la escuela. Son dos exponentes. De, la, de las nuevas MMA de dos grandes escuelas regionales de MMA. A ver, por el lado de Brandon, para mí este es un clásico, bueno, para mí no, en realidad es un clásico de data más larga que Brandon Davidson, porque este clásico viene directamente desde de, de Ultimate Fighter. Pero las cosas han cambiado mucho. Para mí, si tiene que haber algún peso psicológico, podría ser del par del lado de Pantoya, que podría decir, así mismo, yo le gané dos veces, pero le ganó dos veces a otro peleador, le ganó dos veces a un chico que ya no es el mismo. Si uno mira esa pelea, se veía Brandon corriendo en línea recta para lanzar una patada o sin poder defender un sprawl. Hoy nada más alejado de eso, Brandon Moreno es el mejor peso mosca del mundo. Ha mejorado mucho el sprawl, ha mejorado mucho la defensa de lucha, la mejora por esa cabeza. Vos hablabas de resiliencia, es un chico diferente, tiene una cabeza diferente. Ahora se tomó la difícil decisión, es difícil en muchos aspectos, cuando se fue de México, de Tijuana, de entram. Es difícil porque es un trago amargo decirle a tu entrenador que ya no vas a entrenar más, al, al gimnasio entró para, para perder de, de peso cuando era un niño y con quien llegó a UFC, después decirle, no son decisiones fáciles, se fue de ahí, fue circulando de gimnasio en gimnasio, ahora trabaja con SAIF Saud en Dallas. Mitad de su tiempo, porque también tiene su propio gimnasio en Las Vegas, con su propio entrenador. Incorpora un profesor de boxeo, un entrenador de boxeo, como decías vos, como Jorge Capetillo. Que es parte de la evolución de la CMMA, ir incorporando especialistas para mejorar y sumar. Es un chico que desde la humildad, yo lo he visto trabajar en vivo, Álvaro, entrena tres, cuatro veces por día. Es un chico que desde la humildad intenta subir y trepar y trepar y cree que nunca sabe. Es un curioso constante. Todas esas cosas lo han hecho evolucionar. Ya tiene la seguridad de haberse impuesto Fidelero, tiene la seguridad de haberse impuesto Franz. Ya la, ya la pasó putas, Álvaro, y ya se recuperó. Correlado de Pantoya ha tenido una progresión igual o superior a la de Brandon. De ese peleador que debutó con Neil City, con Eric Shelton, un poquito desprolijo en su striking, hoy es un Muay Thai que noquea, un peleador de Muay Thai que noquea, como pasó con Wilson Reyes, como pasó con eh, Brandon Roybal, que después hablaremos que probablemente esté próximo en la fila. De 12 peleas, ganó 8. Yo lo vi acá en Buenos Aires contra Ulka Sasaki, Álvaro. La rapidez con la que toma la espalda es importante. Impresionante, la rapidez con la que pasa el cuello cómo lleva la mano al hombro cuando pasa el codo por el pecho no la lleva al bíceps la lleva directamente al hombro ha refinado hasta convertirse hoy en un legítimo retador les ha ganado a todos álvaro por ahí pasaron manuel cap pasó brandon roybal alex pérez en, un, en menos de un minuto en un minuto y medio se ha ganado, una, se ha ganado este lugar qué pelea esperamos Álvaro, yo creo que Alex va a ser fiel a su estilo, que va a ser presionar con golpes y, y buscar llevar la pelea al piso. Porque abruma tanto, esa es la ventaja que tienen los brasileños. Abruman con golpes y cuando llegan al cuerpo a cuerpo, están en su salsa. Ahora estarán los pies de Brandon en la movilidad y en los golpes de recepción, evitar ser llevado a la lona. ¿Sí? También te digo que eh, no hay más que ver los números, ¿no? Ocho victorias, diez, diez victorias por sumisión en toda su carrera, ocho de ellas por la vía del Mataleón, las de Pantoja, hablamos. Sí. Es una locura cómo transiciona, ¿eh? cómo toma la espalda a toda prisa, no, muchas veces no, digamos que no juega con ese gran ampound ni busca, directamente encuentra el ángulo, ¿eh? va por él, va por él. Muchas veces Total. dicen que la sumisión te la encuentras, este hombre no, este hombre va por ella directamente y siempre busca lo mismo, busca sí. el cuello. Lo cierto es que es un combate con muchas implicaciones emocionales. Yo creo que Brandon, este Brandon tan maduro y tan evolucionado, no le va a pesar. Son cinco años ya lo que ha pasado desde el último combate. Creo que está en, un, está en un momento, en una versión inmejorable y creo que va a lograr imponerse. En caso de que se imponga, bueno, para empezar, dime tú si lo crees también. Y en caso de que se imponga, si como bien apuntabas, el siguiente debe ser Roival o debe ser Amir Bati. No, yo creo que Albasí le queda todavía. A mí me encanta, mira, Albací, pero le queda un examen todavía. Está bien que no le ha ganado a otros peleadores porque ha tenido muchas bajas de, de rivales. Pero peleadores del top todavía, solamente se ha impuesto a Cara France. Él quiere pelear en octubre en Abu Dhabi, y me parece que no da los tiempos. Brando no es de tomar pelea, está bien, aparte un campeón avisado. Mira Álvaro, va a ser la sexta pelea por el título. Si gana esta pelea, no, 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 le va, no se va a dejar imponer los tiempos por Albasi. No. Por octubre. Salvo que se lo pida UFC, pero sería algo muy raro porque se toma los campamentos con, con tranquilidad. Creo que además que querría pelear a fin de año. Me y es, imagino. Yo es un tío muy familiar también. Le gusta mucho desconectar, sí, sí, dedicarle sí. tiempo a la sí, familia. Sí. A mí me lo decía cuando vino aquí a España que, que todo tiene un proceso ¿no? y que para él es tan necesaria no, de la sí. familia que no le vale. Termino uno y me meto en otro. no no Necesitas eh, no, no. de conexión desconexión y de reconexión. ¿no? Sí, aparte, Brandon Royval cerraría muchísimo para fin de año. Brandon. He seguido muy de cerca por lo que sé. Bueno, seguido muy de cerca por el, por el público estadounidense que ve en él un artista de la sumisión. Ha mejorado mucho, entrenaron en un buen campamento. Y la pelea que tuvieron, si bien fue por finalización de Brandon, hubo una lesión seria de, de Brandon Moreno, hubo una, una lesión de Brandon Rival en el hombro. Recordemos con Anton Mark Montoya y le acomodó el hombro. Es como que quedaron un poquito de cosas, algunas cosas pendientes, que eso trabajaría bien para una narrativa para el próximo rival. Y después sí, podría llegar Amir Albasi, otro operador que viene creciendo como Mané Cap. Pero me parece que le falta todavía un poquito de... alguna pelea más, una confirmación extra. Amir se cree todavía en, en posición para retar y está bien que pida. Ahora, si no hay lesionados y todo sigue a su carril, de ganar Brando Moreno, me parece que el próximo debería ser Brando el Rival. Eh, ¿no? ¿no? Ahora, si gana Pantoya, bueno, se vuelve a abrir la división. Pasaría lo mismo que la 145 si gana ahí, ahí. Uh -huh. Bueno, vamos a ir con la última peleita, la que vamos a pasar un poco por encima, ya que es esa eh, pues tercera más importante, ¿no? Así está posicionada en la cartelera Robert Whittaker, número 2, del peso medio contra Dricus Duplesis, número 5. Parece a todas luces un combate de contendientes. Tenemos ah. a Whittaker, que es una <coughs> locura. Viene de ganar muy bien a Marvin Vettori con un 15-4. Esta va a ser su pelea número 20 en la UFC. Y enfrente, sí. un Duplesis, que es una... Estrella emergente o un peleador emergente dentro de que ya está consolidado en el número 5, porque solo tiene 5 combates en UFC, todos ganados. Pelador de la escuela sudafricana con un estilo de kickboxing. Y yo, además, tenía una cosa apuntada: que es que el tío, dentro de que su estilo es striker, él dice lo siguiente: Yo a los 5 años empiezo en judo, a los 12 en wrestling y termino con 15 en kickboxing. Ya me quedo con el striking. Sí. Pero cuando luego quiero sí. transicionar a MMA, voy pensando en lo que había hecho anteriormente y que había hecho wrestling y Exacto. judo. Con lo cual ya tenía sí. la base perfecta para estar en la ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, este chico, Dricos eh, Duplessis, es una de, de las caras de una escuela emergente, Álvaro, que es la de Sudáfrica. Él es compañero de entrenamiento, fue entrenador y es compañero de entrenamiento de Cameron Simon, otro chico de las 135 libras, que también va a pelear con la Terrence Mitchell. Y son muy completos, Álvaro. Entrenan en un gimnasio. En, en Sudáfrica están entrenados por Morne Visser. Morne Visser es un luchador húngaro que se instaló en Sudáfrica y dirige esta escuela. Estos chicos vienen invictos. Dricus mezcla muy bien. Fue campeón de IFC, una promoción africana donde también peleó GP Vice, Es una de las principales liga, ligas de, de desarrollo, como se, se le dice a unas empresas, eh, en su camino a crecer. Y ha pasado por encima de distintos oponentes. Yo lo vi en vivo contra Darren Til, Álvaro, y la verdad la potencia de los agarres que tiene, cómo no acepta el derribo, ahí ves cómo tiene la memoria muscular del wrestling y del judo. Escramblea muy bien, tiene mucha potencia, es inagotable, tiene un buen blitz, corre hacia adelante con buenos ganchos y la verdad es un peleador muy divertido que toma envión cuando las cosas están muy complicadas. Tiene muchísimo cardio, pero Va a pelear contra un peleador con legado de salón de la fama como Robert Whittaker, cuyo boxeo y cuyo pateo Tricus no ha enfrentado nunca. Esta es una pelea compleja, Álvaro. ¿Por qué? Primero porque nos encanta verlo y segundo porque lamentamos verlo en un punto. Nos gustaría que esta sea una pelea de campeonato y no nos va a gustar que uno de los dos demore tanto en pelear contra Israel Desaña. No, porque sí. Dale, dale, dale. Porque, a ver, yo la verdad tengo mucha curiosidad por este duelo entre africanos. No lo metamos ahí porque sí. no, 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 no. nosotros ya bastante problema tenemos con lo nuestro porque... Ahí va a ir. No, no, africano de raza negra contra un africano... Y es que además, no solo eso, Juanita Es que encima ha habido controversia porque Duplessis ha salido diciendo que el primer campeón africano va a ser él. Porque realmente, sí... sí porque realmente dice que tanto Usman como Adesanya, uno se fue a Nueva Zelanda, Australia, claro. y el otro claro. se fue a Estados Unidos muy pronto. Y que, sin embargo, él ha nacido, vive, entrena y se ha forjado como luchador en Sudáfrica, es decir, en África. Entonces, él se, bueno, tiene... él, él, él se, vende, él se vende como que va a ser el... que él es el representante de África de verdad. Y sin embargo, bueno, igual... gente cuando, cuando piensa en África, piensa siempre en Adesanya, en Usman, etc. ¿no? Pues él dice que no, que es él, únicamente el que se ha forjado allí. Eso es como meterse con la colonización de América. Nos llegamos a meter esto no salimos más. No, no, no. Cortamos, corta, corta, corta. No, la verdad es que, es que esa narrativa está muy bien armada. Aparte, Israel Adesanya es un peleador muy emocional. Es muy sensible con todos estos temas. Y vos lo ves como se enoja en las entrevistas, se enoja con los micrófonos. Así que la narrativa sería increíble, mucho más que una de Zanya Whitaker, que ya se han enfrentado, que si ya ha ganado las dos peleas, que ya han, han generado entre los dos el récord de asistencia de 57.127 personas en UFC 243, pero que queda un tercer, eh, un tercer asalto pendiente entre ellos dos. Pero a su vez, esta pelea permite que tal vez John Strickland pase a ser retador de Israel a desaña por una cuestión de timing. Ninguno de estos dos pelados, salvo que haya un knockout en los primeros dos minutos, en, en, en la, el, el sábado, ya no va a llegar al, 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 al numerado de Sydney porque no, no alcanza el año, no le alcanza el campamento. Me parecería muy extraño. Robert no se va a tomar una pelea con Adesanya con dos meses de anticipación, Álvaro. No, no lo va a hacer. Es muy poco. Para terminar, Juanita, pronóstico, nos mojamos. Duplessis, Whitaker. Yo, la verdad, que lo tengo complicado. Otra vez tiría rápidamente. ¡Pum! No. Yo lo tengo complicado. Yo, yo te voy a decir Whitaker, pero 60-40. ¿eh? Yo voy con Whitaker también por la experiencia, porque ya ha enfrentado a peleadores de este calibre. Pero también, así como te digo eso, te digo que veo a Drikus Duplessis peleando por el cinturón en 2024-2025, pese a este tropiezo. Va a ser un tropiezo necesario en su camino al título. Qué grande. Pues con esta reflexión nos quedamos. Juanita Ibarra, de UFC Español. Muchas gracias, chicos. Si os ha gustado, por favor, like, suscribíos compartid este vídeo, seguid a Juanmita Ibarra. Juanma, muchas gracias. eh. Amigos, muchísimas gracias y un gusto, como siempre, estamos después con las reflexiones posteriores. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.